Por sí mismo es una actividad que rescata como esta parte de unidad, de convivencia. Es un proceso pues, muy padre que se vive con los jóvenes, con los chavos que se dedican a hacer globos o quienes en algún momento hemos construido un globo. Desde el día en que decidimos participar, por ejemplo, es un asunto de consenso. Es decir, pues, un grupo llamado con el nombre que tenga, ¿no? Desde el día que dicen vamos a participar este año, debían haber hecho ya una actividad de consenso. Es decir, participamos o no participamos y quiénes participan. Entonces, ya primera actividad de consensar si están o no de acuerdo en participar. Y todo tiene que ver con consensos porque, bueno, son muy pocos los grupos o los globeros que participan así como de yo fui el que lo hice, yo soy el que le elevo, pero aún una sola persona no sería capaz de hacerlo solo. Es decir, el día de la elevación tiene que ocupar de gente, el día de cargar con todos los complementos que utiliza para la elevación, tiene que ocupar gente. Entonces, como tanto hablar como de manera absoluta, decir, es que esto es asunto de individual, no.
cuando se haya decidido de participar en el evento, pues nuevamente tiene que consensarse, bueno, el tamaño, en la categoría, y todo eso tiene que ver con consensos, los colores, la figura, la forma, las mechas, los aros. Es una tarea de unificación permanente, donde todo el tiempo se tiene que estar preguntando en grupo, en colectivo, de cómo se tiene que determinar cada cosa. Y esto me consta porque muchas veces cuando están los días previos al evento, tratamos de ir a visitar algunos de los grupos y vemos cómo es el trabajo, porque tienen que estar uniendo papel tras papel, pedazo tras pedazo. Entonces, eso de hacer un trabajo maratónico, así donde uno hace una parte, otro hace otra parte, y al final todos contribuyen para armar el globo en su conjunto, es muy, muy bonito esta actividad de colaboración. Entonces siento que es como que esta parte de unidad, pues es precisamente lo que le ha dado impulso y esencia a la autonomía que se ha reforzado mucho más ahora con el movimiento de 2011. Y creo que, pues, aunque es una actividad que está más encaminada al ambiente cultural, pues no deja de ser como algo que también pone en relieve como esta parte autonómica, porque bueno, y ahora como que desde cuando se da el movimiento, pues muchos se han dado como el tiempo para pensar los globos en función de, por ejemplo, los colores de la bandera purépecha o algún detalle que tenga que ver con todo lo que está pasando en Cherán. De 32 griegos del equipo La Quintillada, el globo de color blanco, ahí para los jueces. Número de participantes, número 64, y pues ahí se está elevando el globo del equipo La Quintillada.
Thank you.